hola, bienvenidos a Los Capitanes. Hoy lunes 7 de enero de 2019. Tenemos varias sorpresas al rejuvenecido Rafa Puente. ¡Hombre! Se pasó 15 días descansando tranquilamente. Relax. En la playa. Relax, a la orilla del mar. Dijo, no me moleste ni el mar siquiera. Solecito. Solecito. No sé, el sol te gusta. No, no, pero ya no tanto. Bueno, tanto. Es peligroso. ¿De dónde te evadiste? Te evadiste. También gracias. Tuvo unas buenas vacaciones, ¿eh? Buenas tardes, muchas gracias. Chelis, me da mucho gusto verte. Muchas gracias, yo estoy muy contento de estar acá. Muy contento. Me da mucho gusto. Pero aparte, ¿de qué día reaparece? 15 años de fútbol picante. 15 años de fútbol picante. O sea, aparecen los momentos importantes, Chelis. Bueno, gracias a Dios, si no, me tendría yo que esperar no sé cuánto tiempo. ¿Qué pasó, Jared? ¿Cómo mi estás? Amigo, el calendario. Bien, ¿cómo estás? Un placer saludarlos con una vez más. 15 años Chelis. Ya de ESPN, ¿cuántos años tú en ESPN, José Ramón? Yo, 11. ¿11? 11. ¿Rafa? 12. No, Chelis, vamos a sumarle. Chelis, así y las vueltas. Yo, 8 años. Chelis, 8 años ya. Sí. 8. Y no he aprendido nada. Caray. Pero bueno, aquí sigo. No sabes mucho. No, más bien, no ha aprendido. No ha nada. Aprendido. De lo que ha buscado, no ha aprendido nada. Aprender. Sale en traje de baño y verás cómo aprendes. Invítame a una mesa picante para aprender. Todos pensamos. ¿A una mesa picante? Sí. ¿Qué quieres? Pensamos. ¿Qué mesa picante quieres? ¿A quién? ¿Que haya golpes o qué? No, hombre. Bueno, somos amigos. Una constante que lo que no mata, engorda. Te voy a decir. A nadie lo ha matado este programa, o sea que. No, a nadie. No da, pero hasta está. No, pero aparte, ¿sabes qué? Es una plataforma de lanzamiento. Claro. Y la verdad es que Jared, con el antecedente Jared, el nivel de futbolista que fue en toda su trayectoria, pero mucho más reconocido en Santos que en otro lado. No lo agrandes. No, si lo que quieres es que se vaya. Hacerle un homenaje. Que estuviera de directivo en Santos. Ya me estaba haciendo así, mira. ¿Directivo en Santos? ¿Te han ofrecido? No. Ah. Pues la verdad, qué desperdicio. No, en serio. Qué bueno. Estoy contento y feliz. Oye, cuando alguien es una imagen tan importante. Sí. Bueno, hoy tenemos la presentación del Tata Martino. ¿Tú lo conociste? ¿Platicaste con él? Yo platicó Isidro. ¿Isidro? Isidro platicó y yo. ¿Quién es Isidro? Lángara. Isidro es mi auxiliar, mi hijo. No, Isidro Lángara. Y más que un gran técnico, una grandísima persona. Yo sigo lo que me cuenta Isidro. Una grandísima persona, un gran ser humano y con muchos conocimientos. Sí, pragmático total. Ahora, súper respetuoso, sí, muy sí, educado, sí, correcto. Y la verdad con un buen discurso, Sí. O sea, yo, ¿sabes qué me quedó a mí grabadísimo cuando fue presentado en Barcelona? Sí, sí, sí. La verdad la presentación fue con una categoría importante. No, okay. Su palmarés también lo hizo. Ahora, de ahí en adelante ya el tema es otro, ¿no? Pues, sí, esperemos que lo dejen trabajar. Esperemos que él trabaje y aporte. Bueno, creo tiene que un buen currículum. Desde el técnico pasado, creo que hasta cierto punto se le dejó trabajar, ¿no? No entró en. No. José Ramón, no entró en. No entró, al colombiano entró tanto en polémicas. Había gente que lo traía sí, entre ceja perfecto, y ceja. Perfecto, pero nunca se enganchó con nadie. Nunca entró en alguna discusión con algún periodista, con algún. Con mira alguien, el cuerpo técnico. ¿No? De, que lo, de que él declarara Taylor, algo. Giovanoli, Scoponi. Damián Silveiro. La lista Rodolfo de video, Paladini. Damián Silveiro, Rodolfo Paladini. Alfano, Néstor Piñera. Trae cualquier cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí lo raro es que Norberto Scoponi no va como entrenador de portero, sino como un auxiliar, ¿no? Estaba como auxiliar con Rubén Omar Román. Es el que lo va a poner al tanto, más o menos. Ahora, es un compañero. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Para mí lo mejor que esté alguien que conozca, ¿no? Claro. Que le diga, oye, Rodrigo Salinas, ¿quién es Rodrigo Salinas? No, te hizo esto, hizo el otro, no lo han convocado. X, ¿no? Ya debería de estar. Bueno, pero sabe algo, sabe mucho. Y de directivos y de prensa. O sea, de medios también. Y se va a acomodar el señor Martino. Se va a acomodar perfectamente a las circunstancias
totalmente diferentes que tiene esta federación. Y se va a acomodar. Ojalá, ojalá, y sí. Ojalá lo haga bien. Sí, a diferencia de Juan Carlos, que no había dirigido una selección, él ha dirigido a una selección que desde el punto de vista tiene más exigencias que la mexicana. Paraguay y Argentina. Sí, pero hablando de la Argentina, tiene más exigencias que la mexicana. Sí, o sea, la Argentina tiene la exigencia de ser campeón del mundo. No jugar un quinto partido. Pues se quedó un gol. Perdió dos Copas. Se quedó Copas América. Sí. Dos Copa América. Pero. Dirigió a uno de los equipos más importantes del mundo, con Barcelona, a grandes jugadores, y creo que eso le da mucho respaldo como para saber manejar. ¿Te parece, Jared, que lo escuchemos? Claro, con gusto. Vamos a escucharlo. Hay un compromiso que está ya dentro de las oficinas, que lo hablamos entre nosotros, porque vemos lo que tenemos y sabemos o aspiramos a llegar a determinados lugares, pero con un análisis, no simplemente desde el deseo. Y después está el que le mencionamos a ustedes, que es el compromiso al trabajo. Yo sé cuál es la inquietud de ustedes y de todo el pueblo mexicano respecto a dónde debería llegar la selección de México en las Copas del Mundo o en las que vienen. Yo no quiero dejar de mencionar, porque también me ha pasado en otros lugares, de no valorar jugar finales, y acá no podemos dejar de valorar jugar sistemáticamente los octavos de final. Más allá de que lo que todos queremos, ahora me involucro, es jugar el famoso quinto partido, pero también es cierto que a veces los resultados, hasta por obra de la casualidad, se dan. Y a nosotros lo que más nos interesa es que se vea un equipo que tenga un sentido de juego, una idea de juego, que sea bien clara, que esté a la vista. Y me parece que si logramos eso, el objetivo puede estar más cerca. A mí me parece que los cambios generacionales no se hacen de un plumazo, no se borran 15 jugadores y se traen 15 jugadores nuevos. Es todo un proceso que lleva su tiempo. Ya ha comenzado la selección de México, porque en estos 6 partidos que ha jugado en el final del año anterior, han aparecido muchos chicos que juegan sobre todo en el medio local, que lo han hecho bien, que han sido merecedores de esas convocatorias, han tenido la posibilidad de mostrarse con la selección mayor. Nosotros aspiramos a capitalizar esa situación, pero no me voy a encerrar aspiramos a los jugadores solo de acá, aspiramos solo a los jugadores de afuera, aspiramos solo a los grandes, aspiramos solo a los jóvenes. En realidad aspiramos a todos y trataremos de elegir siempre a los que mejor estén. Bueno, tiene buen discurso, habla bien, se expresa bien, tiene mucha historia futbolística, dirigiendo equipos paraguayos, Cerro Porteño, Libertad, Newell's, que fue campeón de la Newell's, selección de Paraguay, la selección de Argentina, el Barcelona, ahora el Atlanta de la MLS, lo sabe Chelis, no es fácil la MLS. Claro que no, adaptarse a esa liga, él, dificilísimo. Pero aparte del último lugar, lo llevó hasta el primer lugar y lo hizo campeón, ¿no? Sí. No es fácil. No, nada fácil. Y un fútbol agradable tiene. Un fútbol agradable, le haber costado trabajo el inglés, pero bueno. Sí. Bueno, ahí no lo contrataron por hablar bonito, lo contrataron. No, lo contrataron porque tenía que expresarse bien. Sí. Y los resultados ahí están, sí. Lo que lo contrataron. Sí, correcto. ¿No? Y ganó bien, campeón de la MLS. La cosa que me gustaría, a ver si se puede volver otra vez a hacerse con el seleccionado nacional, que anteriormente desafortunadamente ya no se pudo por la cantidad de jugadores que hay fuera, que con los jugadores que puedan ser convocables a la selección él pueda tener días de entrenamiento como anteriormente se tenía. Pero muy difícil. No, ¿con los europeos? No, con los europeos. Los que quedan en México, que sí, pero puedan ser. ¿Para qué, Jared? Bueno, para que más o menos tener una idea de más o menos llevar a jugadores que puedan en 2 años, 3 años estar dentro de la selección. Porque ya los que están en Europa, pues a lo mejor le quedarán 2, 3 años, 4 años algunos. Pero hay que ir preparando a los demás. Y creo que él tiene que saber en un determinado momento que si alguno de Europa no está en su mejor momento, está en una lesión. Difícil que le presten a los jugadores tres días a la semana. Difícil. ¿Cómo le va a tocar vivir la situación de que no tiene jugadores para entrenar? No. Si le dan importancia al torneo, quizá en marzo tiene una vez al mes. Quizá una vez al mes. En marzo tiene el primer partido y lo va a tener. Sin ningún ahora entrenamiento. Bueno, tenemos a
a Gerardo Martino, lo vamos a tener en vivo en un momento más con León Lecanda, así que nos avisan. La pregunta aquí es si Martino para ustedes es mejor que Osorio. No, bueno, son técnicos diferentes. Yo creo que más o menos emparejados en cuanto a resultados con equipos, dirigiendo equipos. Este lo aventaja porque, ha dirigido a la selección de Argentina, sí, la selección de Paraguay. Al Barcelona. Paraguay estuvo a punto de dejar fuera España, claro, en el Mundial Sudáfrica. Aquel penal que falló Cardoso. Que tampoco Casillas. Sí, bueno, que tampoco, claro. Y Casillas fue una figura. Y al minuto siguiente, ¿quién marcó el gol? Lo marcó Villa. Villa y ganó España. El es muy diferente dirigir una selección a dirigir ¿sabes a dónde se fue Villa? El día a día de un equipo te permite. Y esta jugada. Sí, sí, se fue a jugar a Japón. Sí. Después de tener mucho éxito en la Liga de Estados Unidos. El día a día decías el día mismo que no va a tener acá. No, no lo puedes ni tener. Ni ninguna selección. No, claro, ni ninguna selección. Esa es la gran diferencia que tiene. Y para un hombre que no conoce el fútbol a plenitud, ajá, pero no conoce el medio. No conoce el medio. La idiosincrasia del mexicano es sui generis. Bueno, Scoponi se encargará de decírselo. Bueno, sí me parece. Si alguien conoce el medio, es Scoponi. Tener a Scoponi. Pero tú crees porque que no aparte le gustaría fueron compañeros, con jugadores antes de que jugaron. Sí, sí, claro, juntos. Yo no sé si sería un campeón. Que sería lo mejor, ¿eh? Acuérdate que para los dueños del club, ¿qué? En ese momento la selección no tiene tanta valía. Con 18 jugadores mínimo. Los sí, Jared, tienes clubes. Toda la razón, pero está listo, no se lo van a... Está listo, León Lecanda. León, adelante, te escuchamos. Primero quisiera preguntarle qué espera de esta oportunidad que ha tenido para tomar las riendas de la selección mexicana. Bueno, a ver, lo que esperamos es que el trabajo que tenemos para dar y para hacer nos dé la posibilidad de tener un equipo competitivo, reconocible, que se identifique con la gente, porque entendemos también que es la manera de acercarnos más a poder cumplir los objetivos que todos esperan. ¿Cuáles son esos objetivos? Si nos los puede compartir. Bueno, a ver, el objetivo principal es del que todo el mundo habla, es el famoso quinto partido, como si el quinto partido estuviera a la vuelta de la esquina y en realidad hay que recorrer todo un camino y 4 años para llegar a eso. Entonces, entendemos que lo que más nos acerca a esa posibilidad es armar enseguida un equipo que tenga una idea muy clara de juego. Es cierto que los tiempos, por lo menos ahora en el inicio, no son todos los que desearíamos tener, pero yo creo que tenemos el material necesario como para poder hacerlo. ¿Encontró cierta obsesión en el medio futbolístico mexicano con ese famoso quinto partido? Y me refiero prensa, aficionados, los propios integrantes de una selección mexicana. A ver, el aficionado no, porque no he tenido contacto con el aficionado. Lo he leído más, lo he notado más en la prensa. Evidentemente con la parte dirigencial también ha pasado lo mismo. Pero no puedo dejar de reconocer que me parece raro, no porque no tenga que ser un objetivo, todo lo contrario, sino porque se necesitan crear otras cuestiones para poder tener expectativas de llegar a esto. Porque si no, en algún momento puede pasar que el famoso quinto partido llegue, pero hasta casi como consecuencia de la casualidad. Y lo que nosotros aspiramos es que no sea la casualidad el que nos lleve a jugar ese famoso quinto partido. ¿A usted le gustaría, o es prematuro pensarlo, hacer un proceso de 8 años, de aquí hasta la Copa del Mundo del 2026? Y se lo pregunto porque tenemos informes, ¿no?, de que hay una cláusula en donde podría renovarse el contrato si ambas partes están... A ver, nunca me lo planteé de esta manera tampoco. En sí, trabajando en clubes no soy una persona que ha estado mucho tiempo en el mismo lugar. Evidentemente trabajando en selecciones sí, porque he estado 5 años en Paraguay. En Argentina solo 2, por diferentes circunstancias que justamente no eran desde mi punto de vista las futbolísticas. Y lo que aspiramos a hacer con todo el cuerpo técnico es nuestros primeros 4 años y que podamos ser reconocidos por el trabajo al cabo de esos 4 años. Lo que pueda venir en el futuro después se analizará. ¿Qué es más complejo como director técnico? ¿Dirigir a un equipo, un club?
o a una selección, ya que ha pasado con campeonatos en el fútbol paraguayo, también en Argentina, el paso que tuvo con Barcelona, pero también procesos con la selección paraguaya y la Argentina. A ver, yo no puedo negar el tema de los tiempos que están, pero sinceramente no, ninguna de las dos opciones me resulta extraña ni me incomoda. Me adapto perfectamente a lo que sea club, y a esta situación de salir de club y venir a selección ya me ha pasado en otras oportunidades, con lo cual lo llevo a cabo adelante junto con mi gente con mucha naturalidad. De alguna manera, su proceso pudo haber continuado con Atlanta United, le ofrecieron una renovación de contrato. También los medios argentinos hablaron sobre la posibilidad de dirigir nuevamente a Argentina o la posibilidad de Colombia también. ¿Qué fue lo que realmente le atrajo más de tomar las riendas de la selección mexicana, más allá de que fuera concreto lo Atlanta o rumores los otros? No, a ver, la realidad, lo único concreto de lo que yo puedo hablar es la posibilidad de renovación con Atlanta United, en la cual nunca me senté a negociar. En realidad, yo siempre dije, sobre todo a mi familia, es yo tengo que resolver si es sí o es no, y no negociar, o que el sí y el no provenga de una negociación. Si es sí, nos sentamos y negociamos. Si es no, no hay nada para negociar. Cuando definí que no íbamos a negociar, absolutamente no tuvimos ningún cruce de diferentes posibilidades con Darren, con el presidente del Atlanta United. Una vez que resolvimos eso, estaba la posibilidad de México, la cual empezamos a hablar con autorización de Atlanta United, y fue en el único lugar donde yo negocié la posibilidad de trabajo. Nunca existió nada de Colombia, nunca existió nada de Estados Unidos, nunca existió nada de Argentina. Y para finalizar, profesor, usted dijo en la conferencia de prensa que encuentra la materia prima con los jugadores. En realidad, eso es lo que más le ocupaba, el decir que hay una generación importante de futbolistas para trabajar. Sí, porque muchas veces el deseo del objetivo, el pedido del objetivo, del logro del objetivo, está totalmente desnaturalizado respecto a los jugadores con los que se cuenta para lograr ese objetivo. Entonces hasta termina siendo bastante injusto. Pero esto no es algo que se pueda decir a partir de que uno ya esté trabajando en el lugar. Se analiza en lo previo, después no hay lugar para ninguna excusa, te va bien o te va mal. Entonces cuando hicimos el análisis de que podíamos lograr el objetivo, podíamos pelear por lograr ese objetivo a partir de los futbolistas con los cuales contábamos, la respuesta fue positiva, y esto es lo que en gran porcentaje nos tiene hoy aquí. Gracias, profesor. Esperamos tener más adelante una charla más extensa con usted. Gracias a vos. Que sigas muy bien. Hasta luego. Muy bien. Bueno, pues ahí está el Tata Martino. A mí, en lo personal, me cae muy bien el Tata Martino. Muy bien. Quizá le ha faltado tener un resultado más redondo con Paraguay. Estuvo cerca, no lo consiguió. Con Argentina también, en la Copa Libertadores, en dos Copa Libertadores, fue finalista y no lo consiguió. En Paz América. Y con el Copa América, sí. Copa América. Copa América con Argentina, no Copa del Mundo, Copa América. Copa Libertadores, ¿sabes? Ah, dije Copa Libertadores. Copa América. Y con el Atlanta United hizo un gran papel. Chile sabe lo que es dirigir la MLS. Bueno, en otros términos la MLS, pero Chile sabe lo que es. No, yo dirigí la MLS. Pero, con Chivas. Con Chivas, iba a decir. Ah, con Chivas, con Chivas. Échele ganitas para adelante. Con Chivas. Pero no tenías a Chofis. No, pero tenía yo el MLS. Todos bueno, coincidimos que es. Que tiene más perfil. Es más empático. El señor Martín. No más simpático, que, más empático. Tenemos más. Explícale a la gente que quiere ser empático. Y acercamiento. Sí, es una gente muy cordial. Nos cae mejor. La verdad es cordial. Siendo los dos grandes técnicos. Pero los dos tienen el desconocimiento y el sentimiento de lo que es este fútbol mexicano. Pero a ver, dime qué es este fútbol mexicano. Todo lo que nos rodea. Todo el mundo dice, es que el entorno del fútbol, ¿cuál es el entorno del fútbol mexicano? El entorno del fútbol, el que a veces no puede. Exige más de lo que realmente merecemos. Tienes lunes, martes, y el lunes no entrenas porque tienes comerciales. Y la próxima convocatoria, Juanito de las Pitayas dijo que no podía venir. Y luego tenemos que ir a jugar contra Galletas Animalito a San Antonio. Y todo esto te hace una cosa muy diferente, que tienes que palpar lo que es esto para poder dar resultados. Empezando, Chelis, por los directivos. Bueno. Los directivos no son nada fáciles. Nada fáciles. El fútbol mexicano. Yo le auguro un buen porvenir a Martino en México. Ojalá. No sé
como él dice, el quinto partido puede ser consecuencia de ciertas cosas. Que para mí eso es lo primordial. Un buen trabajo, un estilo y que de la selección juego. Juegue claro, bien, que tenga estilo. Más allá de que llegue un quinto estilo. Partido pero, de casualidad. Pero, aparte, lo que contestó estuvo en lo correcto. Lo del quinto partido es consecuencia sí, de una claro. fase eliminatoria. Aquí lo importante es que le dé forma, que la interpretación que él pretenda transmitir a los jugadores se vea reflejada. La asimilen los jugadores y adecuadamente. Fíjate ¿qué inconveniente también, tiene Rafa, el poco tiempo lo de que trabajo? Dijo diferente a Tuca Ferretti. Las nuevas generaciones no se hacen de golpe. No, pues claro que no. Borras los a todos. Cambios generacionales no los haces. Más haciendo cambios claro. generacionales poco a poco. Y él va a tomar lo mejor, los mejores 22 que estén en ese momento para la próxima convocatoria, va a tomar esos 22. Y conociendo el nivel competitivo en el ámbito mundial, sí. él se va a centrar primero en los de Europa. Ah, hombre. Porque sabe que está en ninguna competencia. Bueno, 80, claro. Tenemos que presentar a nuestra querida Rebeca que está llorando porque perdieron los Halcones ya. Seattle. Frente a los vaqueros de Dallas, los Halcones de Seattle. Frente a los vaqueros de Dallas no puede ser, eso es como un infortunio, pero yo la verdad, festejas, jugaron ¿verdad? Mejor. Si no. Elliot les dio una demostración de lo que es jugar sí. y Prescott estuvo perfecto, preciso. Ya vamos a hablar no. de eso un sí poquito. Sí o no, sí o no. Sí, José Ramón. Y Rebeca, la defensiva. ¿Dónde anduviste que... el año nuevo? ¿Mandé? Te mandé un recado por teléfono, nunca contestaste. Ay, híjole. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz Rebeca. Navidad y feliz Año Nuevo también para ti, José Ramón. Aparte para mía, el resto de Chelis, de Rafa, de Jared, de, los de todo ESPN. Cumple 15 años en fútbol picante. Exactamente, 15 años estamos festejando el día de hoy. Te mando felicitaciones. ¿Cuántos años crees que ha estado Chelis en fútbol picante? ¿Cuántos años, Chelis? Pues ya estaban haciendo la suma, ya no supe en qué quedó la suma. Vele, cuando llegó acá tenía pelo. Sí, entre una y otra sí sumamos 2 años. Entonces, ¿y otra sumas 2 años? Sumamos 2 años. Sí, más cobrado más. Uno, sumado la, dos. La segunda fue más larga. Dirás, ¿quién cobrado uno, el otro más o menos? Ah, muy agradecido, muy agradecido. Muy bien, ahora sí, te saludo con muchísimo venga, gusto, José venga, Ramón. Rebeca. También te mando tus felicitaciones acorde a las fiestas y a todos ustedes que nos acompañan y los invitamos a que participen en nuestra encuesta del día en @ESPNCapitanes. ¿Alcanzará el Tri el quinto partido en Esta Qatar? Esta es la primera presión 2022, para el pobre de Martino. Con Martino ¿alcanzará como director el tri? Técnico, ¿sí o no? Sí, tal vez es un poco precipitado hablarlo, pero ya estamos hablando del tema. La gente dijo no, es precipitado, él dijo es consecuencia. Vamos a votar ahorita. Muy bien. Lo ideal es que vamos juegue a bien. Pausa, pero que volvemos juegue bien. Para platicar de las Chivas, que perdieron a muchos jugadores, pero ¿en qué mejoraron? Nosotros les decimos al volver claro, a los capitanes. Un segundo tiempo muy bueno, brillante. Diría ¿Ahí van? Brillante. ¿Te gustó?